Vamos a entrevistar al director de deportes de la ciudad, Daniel Tomaselli, para que nos cuente la importancia del deporte en la infancia. Bueno, mirá, realmente es algo muy amplio el tema del deporte dentro de la infancia, pero primero y principal, convengamos que es que el chico tiene que satisfacer sus necesidades de movimiento. Si eso está guiado a través del deporte, mucho mejor, porque es necesidad de movimiento y la actividad lúdica que se complementan. O sea que es algo sumamente importante. Obviamente que después tenemos que hablar de lo que es el deporte como eje fundamental para prevenir un montón de cosas y de cosas malas que tenemos en la sociedad en este momento, como ser el alcohol, la droga, vicios, sedentarismo, ocio, en fin, un montón de cosas que es necesario que la podamos, que utilicemos el deporte para poder combatir eso. ¿Qué proyectos se están planteando desde la municipalidad? Bueno, mirá, en realidad lo que nosotros estamos trabajando fundamentalmente es sobre el eje del deporte social y comunitario, que es básicamente lo que se está haciendo en casi todas las municipalidades del país y en el Mercosur. O sea, trabajar sobre los aspectos sociales del deporte y tratar de llevar el deporte y la actividad recreativa a los niveles sociales en los cuales no tienen la posibilidad de poder asistir a un club o poder asistir a una organización que le dé una estructura ya sea de desarrollo del deporte o competitiva, ¿no? ¿Y qué consejo para los padres que tienen niños? ¿Cuántas veces por semana es ideal que hagan deporte sus hijos? ¿Qué tipo de deportes son recomendables? Mirá, yo lo que siempre digo es que el deporte, nosotros no elegimos el deporte, o sea, tenemos que ver nuestros hijos para qué deporte tienen condiciones, pero no solamente condiciones físicas, sino condiciones psicológicas también. Porque una cosa es el deporte individual y otra cosa es el deporte colectivo, el deporte de conjunto. Hay chicos que tienen muchas condiciones para el deporte individual desde el punto de vista técnico o físico, pero no se encuentran cómodos en una práctica individual, tienen que compartir con otros chicos. Entonces, por más que sea, si se quiere decir, bueno para ese deporte, no se va a sentir cómodo nunca y no lo va a disfrutar. Lo mismo pasa con el deporte colectivo. Hay chicos que no están preparados, no sienten el hecho de compartir dentro de una cancha el tema del deporte. Entonces, tienen que tratar de orientarse hacia un deporte individual. Muchas veces nosotros tenemos el problema, decimos, no, pero yo quiero que se sociabilice, entonces, por eso es que lo mando a jugar al básquet, al fútbol, al rugby. Cuando en realidad el deporte puede ser individual, pero se está sociabilizando en todas las actividades paralelas del deporte en sí. De pronto, en el momento de competir, compiten en forma individual, pero participan con los compañeros en un montón de actividades que son paralelas o complementarias al deporte en sí. O sea, que yo creo que no es cuestión de decir, yo quiero que mi hijo juegue tal cosa. Yo creo que tenemos que tratar de buscar para qué tiene condiciones mi hijo y dónde se siente cómodo y feliz mi hijo. Y obviamente no pensemos en el resultado en sí. Pensemos en realmente en qué es lo que está sirviendo para que mi hijo crezca, se desarrolle y se eduque a través del deporte. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. No, por favor.